Hey señores, buenas, muy buenas a todos, buenas a todas señores, dándole las gracias a cada uno de ustedes que están por allí, que dedican su tiempo para ver señores estos videos que subimos al canal. Miren, en esta ocasión señores, como usted puede apreciar en el título del video, les estoy trayendo esta HP ProBook. Si usted puede ver en el canal, ya tenemos algunos reviews, algunos comentarios mostrando algunos equipos de esta línea de equipos HP que amo tanto, que me gustan tanto, de los ProBook. En este caso, esta es una ProBook 450 generación 1. Bien, entonces, esta es un equipo muy bueno, una pantalla bastante grande, se puede decir, ¿verdad? Muy bonita y es un equipo muy recomendado para trabajo, excelente. Me encanta su pantalla de 15 pulgadas que tiene y demás. Entonces la traje por acá para mostrársela, para presentarla como un equipo muy recomendable, muy recomendable señores. Vamos a ver qué nos trae como tal de puertos, mi experiencia de uso. He tenido de estos equipos y muy muy satisfecho señores. Miren, como ustedes pueden ver por aquí, esta está totalmente, o sea, es un equipo usado, ¿verdad? Podría decir de segunda mano, pero este equipo está totalmente intacto. Como usted puede apreciar en el teclado, las teclas no tienen ningún desgaste ni demás, ni en la parte de lo que es la carcasa, el housing, reposamanos y todo demás. Entonces vamos a empezar señores apreciando este equipo, viendo los puertos que nos trae, típico, ¿verdad? Asimismo, como es la línea de la 650 G1, G2 y así sucesivamente, ¿verdad? Bueno, mira, esta trae un pequeñito detallito aquí, que es este pequeño raspadito, pero eso es el plástico y no afecta en nada. Mira, como ustedes pueden ver acá, conector de, ¿verdad? El centro de carga para la batería. Tiene un piloto acá para notificación de cuando está cargando, de encendido. Aquí está la ventilación de lo que es el abanico, ¿verdad? Que refresca el procesador, el fan. Esta tiene una salida VGA. Tiene su puerto de red, como pueden apreciar por acá. Puerto de red. Puerto HDMI. Esta no trae DisplayPort, ¿verdad? Sabemos que el DisplayPort viene a reemplazar lo que es el puerto HDMI. Dos puertos acá USB normales de este lado. Y en la parte de atrás no tiene nada. Totalmente lisa. Solo el diseño por aquí de lo que es la marca Hewlett Packard. Entonces, como les decía, tengo un equipo de 15.6 pulgadas. Para mí es una pantalla sumamente grande. Esta, a diferencia de la 650, como ustedes podrán apreciar en uno de los videos que tenemos en el canal, no trae aquí el lector de tarjetas SD, ¿verdad? De SD MS Pro. La 650 la trae por aquí. Esta, que es la 450, la trae aquí delante, como ustedes pueden apreciar. Aquí tenemos la lucecita que indica, ¿verdad?, actividad, procesamiento, disco duro y demás. Y del otro lado, señores, mire, le quiero decir algo a ustedes que están por ahí. Es que se recuerde de suscribirse al canal, señores. Damos gracias a todos ustedes, porque créanme que sin ustedes no lo hubiese podido lograr. Estoy cantando victoria porque estoy llegando a la meta. Estoy como el que está corriendo, que lanza la mano ya llegando a la meta. Entonces estamos en los 973 suscriptores. Por eso usted que está viendo este video en este momento, ¿verdad? 2023, vamos a decir febrero. Vamos a pedirle que se suscriba, señores. Suscríbase, active la campanita de las notificaciones. Y, ¿verdad?, va a recibir todo nuestro contenido. Siempre estamos subiendo contenido referente a la tecnología. Mire, por aquí esta laptop tiene un conector para lo que es el audífono, micrófono, dos puertos USB normales. En este caso no aprecio el puerto USB azul, indicando que es de alta transferencia o 3.0. Y aquí tiene su típico puerto para bloquear la pantalla, de que no se puede abrir el laptop, y su lector de CD DVD. Entonces, señores, este equipo es muy bueno, señores, muy bueno. Es sumamente grande para la persona que no le gusta cargar con laptops grandes, aunque es fino, pesa.
No tanto, pero pesa. Básicamente, podríamos decir de él en relación a lo que es el tema del peso. Estamos hablando de unos aproximadamente 500 gramos o máximo. Según puedo ver por aquí en la página del fabricante, si no me equivoco, efectivamente, veo que dice weight, indicando eso, lo que es el peso del equipo, o sea, lo que pesa. Exactamente, exactamente, exactamente. Entonces, señores, vamos a continuar viendo partecitas interesantes de este equipo. Lo recomiendo, señores, 100%. Que tiene uno, cuídelo, porque es un equipo muy bueno, muy resistente. Esta tiene una diferencia ya con la parte de las bisagras, a diferencia de las 650, generación 1 en adelante. No viene con esta forma aquí así, sino que viene ya, ¿verdad? Con una forma, una caída diferente, el plástico. Pero este es muy bueno, si la cuidamos es muy bueno. Mire por aquí, esta dice que es una i3 Intel Core i3. Esta es una i3 de cuarta generación. Cuarta generación, muy buen equipo. Como te puede apreciar por acá, ¿verdad? El sonido lo considero bien. Mira el teclado, tiene un teclado, no es retroiluminado. Y aparentemente en las versiones de las G1 no están viniendo con teclados retroiluminados. Tanto en las 650 G1 como esta, que es la 450 G1, no trae teclado retroiluminado. No enciende las luces en el teclado cuando le tocamos. Esto nos ayuda en las noches, en la oscuridad podemos ver las teclas y es mucho más cómodo trabajar con el equipo. Esta sí tiene su teclado numérico por acá, muy cómodo. Eso dice lo grande del equipo. Y esta trae lo que es su cámara web, como usted puede apreciar por aquí arriba. Ahí tiene su webcam. Y el equipo, señores, con su típico botón aquí de encendido, power. Aquí tiene el botón para apagar y encender la wifi, para mutear el audio. Quiero mostrarle algo del equipo, algo más allá. Y es que si retiramos la tapa que está en la parte inferior, podemos ver la parte de la batería. Esta batería, miren la forma como es. Esta trae la batería original. Mírenla por ahí, señores. La batería original de esta HP. Esta batería está en muy buena condición. Muy buena condición. Entonces, por aquí, si retiro esta tapita, podemos apreciar ya la parte que trae de los componentes, donde aquí están ya los detalles más claros del fabricante. Y por aquí abajo está la parte del CD, del disco duro. Aquí está muy fácil la parte para retirar la pila del BIOS. No hay que hacer mucho desarme, muy bueno. Esa parte por HP. Y aquí tenemos los módulos para memoria. Este equipo, hablando de memoria, nos puede brindar o nos ofrece, señores, por así decirlo de una manera más directa, ¿verdad? Un máximo. O sea, podemos llevarla un máximo hasta 16 GB. 16 GB de memoria RAM. Ahora mismo esta tiene 4. Muy interesante. Esta dice que utiliza DDR3L, o sea que es de bajo consumo, L de low. Entonces, eso es en cuanto a la memoria, señores. 16 GB de RAM, uff, es bastante, muy bueno, muy bueno. Entonces, ahí están los demás componentes. El fan tiene una tarjetita por acá, muy interesante, que es para la parte de la Bluetooth, Wi-Fi, etcétera, etcétera. Bueno, procesador y demás. Eso era para mostrarle todo aquí debajo, solamente con ese fin. Vamos a colocar nuevamente la tapa y vamos a encender el equipo para echarle un último vistacillo a lo que es ya el equipo encendido y las partes ya del software y demás. Esta tiene Windows 10, señores. Windows 10, como les dije, un procesador i3 de cuarta generación. i3 de cuarta generación. ¿Qué más podemos saber de este equipo, señores? Bueno, este tiene un i3, pero lo que es este equipo puede venir con procesadores i7, ¿verdad? De cuarta generación, i7, i5, i3. Como le dije, su pantalla de 15 pulgadas,
15.6 pulgadas diagonal. También este equipo dice que soporta discos duros de 320, 500, 750, 1 terabyte, entre otros. Y también soporta discos SSD. Bien, entonces, ¿cuánto a esta parte corresponde? Ya hablamos de la memoria y demás. El webcam, ¿verdad? Que son las partes más importantes e interesantes. Entonces vamos a encender el equipo para que lo veamos arriba. Vamos a encender el equipo. Vamos a darle un poquito aquí, que nos interesa más la parte de la pantalla. Aquí. Y vamos a hacernos un poquito más. Ahí estamos. Vamos a ver. Bien. Señores, tenemos muchos otros videos en el canal referentes a laptops. Desarme de equipos. Tenemos, hacemos review de muchos equipos, dando la recomendación, aunque son equipos viejos de segunda mano, pero son equipos que resuelven a la perfección, señor. Si usted cuida un laptop y le da su mantenimiento, su limpieza, que su housing se vea limpio, es un equipo, ¿verdad?, que vale la pena todavía usarlo. Este equipo es bueno, tiene que cuidar mucho la pantalla porque sufren estas partes de aquí romperse y perder la fuerza en las bisagras. Pero es muy buen equipo, muy buena pantalla. Este está en muy buena condición, muy resistente. ¿Qué más podemos saber del equipo? Bueno, este equipo no trae el puerto tipo C. Es importante saberlo, como ustedes pudieron apreciar. Vamos a ver, el equipo va a subir solamente para ver detalles ya, ¿verdad?, del procesador como tal, específicamente cuál es el i3 que tiene el equipo. Vamos a ver, nosotros quizás estamos considerando, señores, en alguno de nuestros videos o de los en vivo que vayamos a grabar, de obsequiarle un laptop. No sé la manera como buscaríamos de hacerla llegar. Asimismo, uno de estos mismos laptops de segunda mano que esté en buena condición, ¿cómo se lo hacemos llegar? Ya estaríamos definiendo lo que es la logística de qué usted tendría que hacer para ganárselo. O qué tendría que, ¿verdad?, que darnos en el sentido de alguna respuesta, algo que nosotros nos ideemos en el momento. Pero sí, señores, manténgase atento porque puede ser que sí, de por acá, ¿verdad?, demos un equipo alto, se lo enviaríamos, veríamos la forma. Pero eso está luego que pasemos ya de los 1000 suscriptores, señores. Suscríbase, active la campana de las notificaciones para que siga recibiendo todo este contenido que subimos aquí al canal. Mire, por aquí el equipo ya subió, señores. Vamos a ver. Vamos a esperar que cargue un poquito más el sistema por aquí. Está todavía cargando. Esta tiene solamente 4 GB de memoria RAM. Por eso se ha tomado un poquito más de tiempo en cargar. A diferencia de si hubiese tenido ya un poco más de capacidad, estuviera arriba el sistema operativo. Está cargando ahí. Ok, ahí está cargando todas las aplicaciones por aquí, como pueden apreciar. Vamos a ver si esto nos permite ver. Exacto, mire, por aquí abajo ya está cargando. Ok, bien, entonces ahí está abriendo las demás ventanas. Entonces, señores, vamos a abrir la parte aquí del procesador. Vamos a ver si nos permite subirle un poquito más el brillo. Vamos a ver. Esta tiene un disco, si no mal recuerdo, de 500 GB. Un disco SATA. Entonces subimos un poquito el brillo por aquí. Ok, subimos un poquito el brillo. Ahí está mucho mejor. Entonces, señores, este equipo, él se mueve bien después que sube, que carga sus programas. Si tuviera 8 GB de memoria RAM o 16, como el máximo que soporta, fuera mucho mejor. Miren, en este caso, como les decía, tiene un disco de 500 GB.
Vamos a ver la parte del procesador para ver qué procesador i3 tiene este equipo. Mira, aquí dice que tiene un Intel Core i3 4000M a 2,4 GHz. Mírenlo ahí, señores. 4 GB de RAM. Todo ahí está en orden, señores. Entonces, simplemente, señores, este era el review sobre este equipo. Es muy recomendado, muy recomendable, muy bueno. Esta línea de ProBook son equipos muy resistentes. Entonces, los estamos recomendando, señores, porque lo hemos usado y los equipos han dado la talla. Si usted lo cuida, el equipo es sumamente duradero. Entonces, por aquí, señores, este era todo el contenido sobre este video, de este review sobre este equipo, ¿verdad? Hablando sobre sus características y demás. Me voy a despedir de ustedes, señores, para un próximo video. Gracias por su tiempo. Ni más accesorios celulares. Pase buenas. Bye, bye.